La Universidad Tecnológica tiene ya algunos años participando en programas de movilidad internacional, que son programas del gobierno federal. En su caso, el programa MEXPROTEC, que es un programa de movilidad a Francia, que fue como empezó la Universidad Tecnológica. Y ahora con estudiantes que participan en programas de Alianza del Pacífico, por ejemplo, tenemos una estudiante que está en Perú, alumnos que viajan a Canadá, a Estados Unidos a través del programa de Proyecta 100.000, Proyecta 10.000. Definitivamente para la educación, para una madurez también en ellos, que tengan experiencias en otros países, además en esta dinámica de este mundo globalizado, que les pueda permitir desarrollar otras habilidades y competencias para que les permita a ellos trabajar de una mejor manera y ser más profesionales en el ámbito laboral y definitivamente aportar a la comunidad de Nuevo Laredo.